Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer una diadema para bebé. Es un trabajo bastante simple y muy, muy bonito. Es ideal para aquellas personas que están empezando también en el tema del frivolité -y, y tienen poquita experiencia. El vídeo puede que se haya alargado un poquito, porque lo que he tratado de hacer es eh, hacer el trabajo completo para no perdernos en la elaboración. Bien, y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra diadema para bebé. Esta diadema, a modo de ejemplo, la voy a hacer con este hilo que es bastante grueso, es del número 12. Pero lógicamente, al ser eh, una diadema para bebé, tendríamos que hacerla con un hilo eh, lo más finito posible con un número 30 o un número 40. Yo la voy a hacer con este para que se aprecie bien eh, cómo hacer el trabajo. Vamos a comenzar haciendo seis mariposas igual que esta. Estas seis mariposas son muy fáciles de hacer. Vamos a empezar por el pétalo grande. Haríamos 10 nudos.

A continuación, veis, vamos a hacer tres picot, separado cada uno de ellos por dos nudos: uno, dos, uno, dos. Este es el tercer picot. Y a continuación vamos a hacer los 10 nudos restantes de este anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos nuestro primer anillo. Sujetamos y cerramos. A continuación vamos a hacer este anillo que como veis lleva 8 nudos, un picot y 8 nudos. Si os dais cuenta, aquí al principio he dejado... Un trocito de hilo, porque nos va a servir para hacer este anillo final, que es un anillo dividido. Bien, vamos a comenzar a hacer. Uno, dos. Aquí, como veis, no he tensado bien el hilo, pero bueno. Esto no es ningún problema. Lo deshacemos con cuidadito. ¿Veis? Ahora. Entonces era uno, este es medio. Dos. Tres.

6, 7 y 8. Bien, ya tengo hecho, ¿veis? Este segundo anillo. Cerramos. A continuación, vamos a hacer otro anillo exactamente igual que el que acabamos de hacer. Ocho nudos, un picot y ocho nudos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un picot y de nuevo 8 nudos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cerramos anillo con cuidadito ¿Veis? Ya tenemos este ala. Ahora vamos por, por la última. Como veis, sin cambiar de, de posición, o sea, todo seguido. Y solamente vamos a utilizar una naveta. Ahora, esta última ala son uno, dos, tres. 4 5 6 7 8 9 y 10 Como veis, este modelo de mariposa es muy sencillita. Vamos a hacer un pico separado por dos nudos, uno y dos volvemos a hacer otro picot otros dos nudos 1 y 2 volvemos a hacer otro picot y ahora vamos a hacer los últimos 10 nudos 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a cerrar con cuidadito. Sujetamos y cerramos. Bien, y ahora vamos a llegar a este último anillo que va a ser un anillo dividido veréis vamos a empezar así haciendo la primera parte de nuestro anillo como veis aquí lleva cuatro nudos es un anillo muy pequeñito 1 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer la otra parte con este trozo de hilo que dejamos al principio. Vamos a colocar bien, ¿Veis? vamos a poner aquí cerquita de esta forma, y ahora cogeremos el, el trocito de hilo y a modo de naveta. Vamos a ir haciendo los cuatro nudos sin transferir. Uno. Dos. Y ahora con cuidadito vamos a coger el otro lado, el lado de la naveta y vamos a cerrar. Bien, pues aquí tenemos ya una primera mariposa terminada. A ver si se aprecia, ¿veis? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, pues nada, <laughs> darle el largo que queramos eh, darle a las antenitas, pero eh, para que no se abra el hilo, lo que podemos es hacerle un nudito aquí y otro nudito aquí. Bueno, ya tengo las seis mariposas. Eh, os voy a dar un pequeño consejillo. Esto no es indispensable. Esto es si queréis hacerlo eh, para que el tema de aquí de, veis, donde hemos terminado el anillo dividido y donde están los nuditos de las antenitas, eh, yo lo que voy a hacer es echarle un poquito de pegamento. Ahí en el mercado que luego os dejaré el enlace debajo del vídeo, este producto, veis, que se suele utilizar para que los dobladillos no se deshilachen, o sea, se suele utilizar en costura. Al secarse eh, queda completamente transparente y entonces la prenda se queda igual de bonita pero también se queda protegida. Yo lo que hago aquí en los nuditos, le he hecho un pelín, ¿veis?, de pegamento, y aquí donde he terminado el anillo dividido, lo mismo. Uf, que me salgo del encuadre. Y así, pues, el motivo se queda más protegido. Esto cuando se seca, se queda totalmente transparente. De todas formas, luego os lo volveré a mostrar una vez seco. Bueno, ya se han secado todas las mariposas. Como veis, a esto es a lo que me refería. Se queda totalmente transparente. No se nota nada, nada que le he echado pegamento. Bien, ahora vamos a comenzar la segunda parte de esta diadema. Para ello, lo que he hecho ha sido cargar una naveta, ¿veis? Con el hilo continuo. Y ahora... Vamos a comenzar por aquí. Vamos a empezar haciendo un anillo que en su primera parte va a tener 8 nudos. Ya tengo esta primera parte del anillo que son 8 nudos. Y ahora vamos a hacer exactamente lo que pone aquí: vamos a coger una mariposa. ¿Veis? La vamos a poner en esta posición y vamos a enganchar en el último picot, en este picot del ala grande. ¿Veis? Y ahora a continuación vamos a terminar de hacer este anillo. Nos faltarían ocho nudos. Uno, dos. Bueno, ya hemos terminado de hacer este anillo. Con cuidadito ahora vamos a cerrar. Y ahora, a continuación, vamos a hacer exactamente un anillo igual que este y lo vamos a enganchar en el ala pequeña. O sea, sin cambiar de posición, tal y como hemos terminado este anillo, pues nada, comenzamos a hacer otro con la misma cantidad de nudos. Primero haremos ocho nudos, engancharemos y 8 nudos. Llevamos 3 nudos 4 5 6 7 y 8. Y ahora es el momento de enganchar aquí en el ala pequeña. Y ahora haremos los últimos ocho nudos de este anillo y cerraremos. Uno. Bueno, pues una vez que tenemos todos los nudos, pues nada, vamos a cerrar nuestro anillo. ¿Veis? Y nos tendría que quedar de esta forma. Ahora a continuación vamos a hacer este tramo de aquí. Vamos a hacer de aquí a aquí. Es un tramo que va a llevar cinco picot uno dos tres cuatro y cinco separados cada uno de ellos por tres nudos. Entonces para hacerlo lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta. Y ahora eh, esto es una sugerencia, no es algo que sea obligatorio. Eh, he pensado que si hacemos un pequeño nudito aquí, esta parte eh, nos va a quedar más, más unida, o sea, el huequecito entre los dos anillos va a ser más pequeñito, ¿veis? ¿A lo que me refiero? Y se va a quedar la labor más curiosa. Esto lo podéis hacer si queréis, si no, no pasa nada, bien. Pues ahora vamos a hacer este tramo. Hemos dicho que son 1, 2, 3. ¿Veis? A esto es a lo que me refiero. Aquí no se queda huequecito. Bien, hemos hecho los tres primeros nudos y ahora hacemos este primer picot. Continuamos uno, dos, tres, picot. bueno, pues así, vamos a hacer cinco picot, cinco picos separados cada uno de ellos por tres nudos. bueno, hemos terminado de hacer este tramo de aquí. bien. ahora, a continuación, Vamos a colocar bien, que a veces se descolocan un poco los picot. Ahora, bien, una vez que tenemos hecha esta cadena, o sea, hemos terminado así, ¿veis? Vamos a dar la vuelta de esta forma. Y ahora. Vamos a trabajar con otra mariposa. Vamos a enganchar esta mariposa de aquí. Para ello vamos a coger la mariposa y la vamos a poner, fijaos, en esta posición. ¿Veis? Y vamos a enganchar este hilo en el pico central del ala grande, de este ala de aquí. Ahora, ¿veis? Nos tendría que quedar así. Ahora, a continuación, vamos a trabajar este tramo, o sea, vamos a trabajar desde aquí hasta aquí, que va a llevar tres picos separados cada uno de ellos por tres nudos. <coughs> o sea, uno. 2 y 3 veis cómo nos va quedando ahora comenzaré yo con mi guía 1 2 y 3 bien pues vamos a hacer un tramo de cadena con tres picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Acabamos de hacer este trasmo de aquí, aquí. Ahora, veis cómo queda. Ahora a continuación vamos a enganchar aquí en el picot del ala pequeñita de esta primera mariposa que cogimos. Enganchamos y a continuación vamos a hacer otro tramo de cadenas de 5 picot veis 1 2 3 4 y 5 separado cada uno de ellos por tres nudos o sea tal y como hemos enganchado ahora continuamos trabajando 1 2 3 y ya empiezo yo con mi guía Bien, pues ya hemos hecho este tramo de aquí. Ahora vamos a hacer estos dos anillos. Para ello vamos a dar la vuelta, ¿veis? Y vamos a hacer un primer anillo que vamos a enganchar aquí, en este picot del ala grande. Vamos a hacer la primera parte. Que son 8 nudos. 1. Hemos hecho la primera parte de nuestro anillo, que son 8 nudos. Y ahora, como os decía, vamos a enganchar aquí, en el picot del ala grande. Y ahora a continuación. Pues hacemos la segunda parte de nuestro anillo, que son otros 8 nudos. 1 2 Una vez que tenemos la segunda parte de nuestro anillo, pues nada, vamos a cerrar. Y ahora para continuar, tal y como hemos terminado Hacemos de nuevo un anillo exactamente igual que este que vamos a enganchar aquí en el ala pequeña. Vamos a hacer la primera parte, veis, tal y como hemos terminado sin cambiar de posición. Hacemos los primeros ocho nudos. Uno y una vez que tenemos estos primeros ocho nudos, en la primera parte de, de este anillo. Enganchamos en el ala pequeña. ¿Veis? Nos quedaría de esta forma. Y ahora haremos la segunda parte de este anillo, que serían de nuevo ocho nudos. Uno, dos. Bien, ya tenemos este segundo anillo. Vamos a cerrar con cuidado. Y ahora... ¿Veis? Hemos hecho estos dos anillos. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena. Para hacer esta cadena vamos a dar la vuelta. ¿Veis? Y antes de comenzar la cadena hago este nudito para que no se me quede mucho hueco. Y ahora preparo mis navetas y empiezo a hacer esta cadena que como veis tiene cinco picot separados cada uno de ellos por tres nudos. O sea, esto es seguir ya la pauta. De todas formas vamos a seguir viéndolo porque <laughs> la composición de, de este trabajo puede dar lugar a errores. Bien, vamos a hacer esta cadena 1. 2 y 3. Y ya empiezo yo con mi guía. A propósito, no os he comentado que la guía que estoy utilizando es del número 2. Si utilizara un hilo más finito, pues utilizaría la guía del número 1. 2 y tres. Bueno, acabamos de hacer esta cadena, ¿veis? Que corresponda a esta. Y ahora tenemos que enganchar otra mariposa. Para enganchar esta otra mariposa vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la vuelta, ¿veis? Y vamos a enganchar con este hilo. Vamos a poner la mariposa en esta posición. ¿Veis? Y vamos a enganchar en el picó central de este ala. A ver, voy a sujetar bien los hilos para que no se me mezclen. Y voy a enganchar. Aquí donde os comentaba, en este pico central. Y en el hilo de abajo. Bien, ya hemos enganchado. Ahora, una vez que hemos enganchado, vamos a hacer esta cadena. Vamos a hacer un tramo de cadena de tres picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Comenzaremos. Uno, dos y tres. Y ahora yo ya empiezo con mi guía. Tres picots, separado cada uno de ellos por tres nudos. Bueno, una vez que hemos hecho este tramo, <coughs> perdón, ahora a continuación vamos a enganchar aquí, en el picot del ala pequeñita, ¿veis? O Se hacería aquí. A continuación vamos a hacer un tramo de 5 picot, separado cada uno de ellos por 3 nudos, sin cambiar de posición. Tal y como hemos enganchado, continuamos haciendo uno, 2 y 3, y ya empiezo con mi guía, son 1, 2, 3, 4 y 5, separado por 3 nudos cada uno. Bien, pues acabamos de hacer este tramo, ¿veis? Ahora toca hacer estos dos anillos. Para hacer esos dos anillos vamos a dar la vuelta, ¿veis? Y vamos a hacer un primer anillo. Vamos a recordar que tienen ocho nudos por un lado y ocho nudos por otro y el primer anillo lo vamos a enganchar en el picot, ¿veis? Del ala grande. Bien, voy a hacer primero los ocho primeros nudos. Y una vez que tengo los ocho primeros nudos de este anillo, ¿veis? He hecho hasta aquí. Ahora lo que voy a hacer es enganchar en el ala. Grande, o sea, aquí. Bien, y ahora a continuación, pues nada, hago la otra parte, que son otros ocho nudos. Uno, dos, Bien, ya tengo este primer anillo. ¿Veis cómo va quedando? Y ahora a continuación, como vemos aquí, ¿veis? Vamos a hacer el otro anillo que engancharemos en el ala pequeñita. Preparamos nuestro telar y comenzamos a hacer los primeros ocho nudos. Uno. Y después de hacer los primeros 8 nudos, pues nada, vamos a enganchar en el ala pequeña. Que a veces me salgo del encuadre y no me doy cuenta. Y nada, hacemos la segunda parte de nuestro anillo: 1, 2, 3. Una vez que tenemos ya nuestro anillo tejido, cerramos. ¿Veis? Acabamos de hacer estos dos anillos, ahora vamos a hacer este tramo de cadena. Esto es una cuestión de seguir la pauta. Lo único que ocurre es que, como hay mariposas que quedan arriba, mariposas que quedan abajo, estos anillos eh, van hacia arriba, estos van hacia abajo. Pues, claro, es muy fácil equivocarnos si no tenemos la experiencia suficiente. Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena de aquí. Como veis, esta cadena tiene cinco picos separados cada uno de ellos por tres nudos. Para hacer ese, ese tramo de cadena vamos a dar la vuelta a la labor de esta forma. Y le voy a hacer aquí el nudito para que no me quede mucho hueco entre los dos anillos. Bien, y ahora comenzaré a hacer esta cadena. Ya hemos dicho que son 5 picos, separado cada uno de ellos por 3 nudos: 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Bien, ya hemos hecho esta cadena. Ahora vamos a enganchar esta mariposa. Para enganchar la siguiente mariposa vamos a dar, ¿veis? La vuelta y vamos a coger la labor de esta forma. Y vamos a enganchar la mariposa en este hilo de aquí. Vamos a sujetar para no liarnos. ¿Veis? Vamos a coger la mariposa de esta forma. Y la vamos a enganchar en su pico central. Ya la hemos enganchado, y ahora vamos a continuar haciendo este tramo de cadena que va a llevar tres picos separado cada uno de ellos por tres nudos, o sea tal y como hemos enganchado. Ahora continuamos tejiendo uno, dos y tres. Bien, hemos dicho que es un tramo de cadena con tres picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Acabo de hacer este tramo y ahora a continuación, tal y como me indica aquí en el patrón, veis, voy a enganchar en el ala pequeña, o sea, aquí. Y voy a continuar haciendo este tramo de cadenas que lleva 5 picot, 1, 2, 3, 4 y 5, separado cada uno de ellos por 3 nudos. O sea, tal y como hemos enganchado, continuamos tejiendo 1, 2 y 3. Y ya empiezo yo con mi guía. Bien, una vez que he hecho este tramo de aquí, ¿veis? Corresponde a este. Ahora a continuación voy a dar la vuelta de esta forma. Y voy a hacer estos dos anillos. Un anillo irá enganchado aquí, en el ala grande, y el otro anillo irá enganchado. En este primer ala pequeña bien, voy a hacer la primera parte del anillo que son ocho nudos 1 bien, hemos hecho los ocho primeros nudos del anillo, y ahora, como os decía, vamos a enganchar aquí en el picot del ala grande. Y ahora a continuación, pues nada, vamos a hacer los ocho nudos siguientes para terminar este anillo. Bien, una vez que tenemos este anillo, vamos a cerrar bien. ¿Veis? Ahora a continuación vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a enganchar en el picot del ala pequeñita. Voy a hacer los ocho primeros nudos. Uno. Tengo los ocho primeros nudos de este anillo. Ahora engancho. Y termino de hacer este anillo con otros ocho nudos. Uno, dos. Bien, ya tengo hecho estos dos anillos. Bueno, como veis aquí el patrón ya se ha terminado. Pero bueno, se supone que el patrón se debe de terminar así, de esta forma. Y es que el papel no me daba para más. Para ahora seguir y no perdernos, porque te, eh, nos quedan aún dos mariposas pues vamos a irnos a un punto que sea igual que este. Vamos a irnos aquí. O sea, acabamos de hacer esto ahora mismo. ¿Veis? Lo mismo que hemos hecho aquí. Bien, estoy intentando de seguir el patrón paso a paso para aquellos que no tengan experiencia. Porque claro, esto ya es una cuestión de, de seguir la pauta. Pero como os decía antes, si no tenemos mucha experiencia, nos vamos a perder. Entonces voy a intentar de seguir eh, dando la explicación hasta el final, hasta terminar. Bien, como vemos aquí, ahora a continuación tenemos que hacer este tramo. Es un tramo de cadena de cinco picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Si recordamos, cuando hacíamos estos dos anillos, dábamos la vuelta, hacíamos un nudito. Ya os he dicho antes que esto es opcional, si queréis hacerlo, sí, y si no, pues no pasa nada tampoco. Lo único que me parece a mí que eh, se queda menos huequecito aquí entre los dos anillos. Bien, pues ahora, una vez preparado, pues nada, vamos a continuar haciendo esta próxima cadena que como os decía, llevaba... Cinco picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Dos y tres. Cinco picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Bien. Bien, y una vez que hemos hecho esta cadena, ¿veis? Es el momento de enganchar de nuevo otra mariposa. Para enganchar otra mariposa... Tenemos que dar la vuelta a la labor. ¿Veis? Voy a sujetar este hilo. Y voy a enganchar la mariposa en este hilo de abajo. Bien, voy a poner la mariposa, a ver, así, en esta posición. Y la voy a enganchar en su picot central. De esta forma. ¿Veis? Y ahora, a continuación, voy a hacer este tramo de cadena de tres picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Uno, dos y tres. Bien, una vez que he hecho este tramo, ¿veis? Voy a enganchar aquí, o sea, aquí, en el picot del ala pequeña. Y para continuar voy a hacer un tramo que va a llevar cinco picots separado cada uno de ellos por tres nudos. veis? Tal y como he enganchado, comienzo a hacer ese tramo. 1 2 3 1 2 3 Una vez que hemos hecho este tramo, ¿veis? corresponde a este Ahora vamos a hacer estos dos anillos Sé que el vídeo eh, puede parecer eh, o ponerse un poquito pesado no pero es que eh, estoy intentando de explicarlo paso a paso para aquellas personas que tienen poquita experiencia veis ahora tenemos que hacer estos dos anillos uno de ellos irá enganchado en el picot del ala grande y el otro anillo irá enganchado en el picot del ala pequeña. Vamos a hacer los ocho primeros nudos de este anillo. Una vez que tenemos los ocho primeros nudos de este primer anillo, como os decía, enganchamos en el picot que queda aquí en el ala grande. Y ahora, pues nada, ahora vamos a terminar este anillo. Con 8 nudos, 1, 2. Bien, pues acabamos de hacer este anillo. Ahora vamos a continuar haciendo este anillo. Vamos a recordar que este anillo va enganchado. Veis aquí: haremos 8 nudos, engancharemos y 8 nudos. Tal y como hemos terminado de tejer, seguimos haciendo el otro anillo. Uno, dos. Después de hacer los primeros ocho nudos de nuestro anillo, enganchamos. Y ahora terminamos de hacer el anillo completo. Uno, dos. Bien, ahora... Toca hacer este tramo de cadena, hemos terminado de hacer estos dos anillos, y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta. Yo voy a hacer un nudito que me gusta cómo queda, y ahora haré un tramo de cadenas, como vemos aquí, de 5 picot separado cada uno de ellos por tres nudos. Uno, dos, tres. Bueno, ya hemos hecho esta cadena de aquí, este tramo, y ahora vamos a dar la vuelta y vamos a enganchar la última mariposa en este hilo de aquí. ¿Veis? Tal y como vemos ahora mismo en el patrón, vamos a enganchar. En el pico central del ala grande, o sea, la cabecita la vamos a poner en esta posición. ¿Veis? Bien. ¿Veis? Ya tenemos enganchada la última mariposa. Ahora vamos a continuar haciendo este tramo de cadena, que como veis lleva tres picos separado cada uno de ellos por tres nudos. O sea, hemos enganchado y ahora comenzamos a trabajar. Uno, dos, tres. Uno. Una vez que hemos terminado de hacer este tramo, pues ahora llega el momento de enganchar aquí, en el ala pequeña. Bien, pues una vez que enganchamos en el ala pequeña, ahora continuamos haciendo otro tramo de cadena, ¿veis? Sin cambiar de posición. Vamos a hacer un tramo de cinco picos separado cada uno de ellos por tres nudos. Bien, acabamos de hacer este tramo de aquí. Y ya, para finalizar, por fin, ¿no? <laughs> vamos a dar la vuelta. ¿Veis? Y vamos a hacer nuestros dos últimos anillos. Un anillo lo vamos a enganchar aquí en el ala grande y el otro en el ala pequeña. He hecho la primera parte del anillo de ocho nudos y ahora en el pico de este del ala grande engancho. Y hago la segunda parte del anillo 1 2 y bueno para finalizar ya solamente me queda este último anillo que engancharé aquí en el ala pequeñita 1 2 Y ahora terminaré haciendo los últimos ocho nudos. 1, 2. Bien, ya solamente. ¿Veis? Ya está terminado esta diadema. Ahora pues nada. Eh, con estos dos cabos haré un nudito para que esto se quede cerrado. Y los cabos los esconderé o bien por los anillos o bien por las cadenas. ¿Veis? Le daré un poquito de vapor con la plancha y le meteré la cinta. Ahora a continuación os diré cómo. Y también os mostraré la diferencia que hay entre hacer una diadema de este tipo con un hilo grueso y una diadema con un hilo fino. Para colocar el lazo, la goma o lo que le queráis poner, vamos a hacerlo de tal forma que se quede siempre eh, a la vista los anillos. ¿Veis? Metemos por aquí siempre que se vean los anillos. ¿Veis? Que se vayan viendo siempre los anillos. Que a veces estoy pendiente de la cámara y de lo que estoy haciendo con las manos. Y por aquí debajo veis, colocaríamos la cinta de esta forma, y lo cierto es que se queda un trabajo, un trabajo bastante delicado y muy muy bonito. Bien, pues ahora os voy a enseñar cómo quedaría con un hilo finito, se nota muchísimo la diferencia porque se queda súper delicado y muy, muy bonito. ¿Veis? Ya esto para un bebé <laughs> sí tiene mejor pinta. Esto lo he hecho, o sea, este trabajo con hilo grueso lo he hecho a modo de ejemplo, porque si hubiera trabajado con este hilo tan finito, pues se hubiera apreciado bastante poco todo el tema de, del trabajo. Bueno, pues hasta aquí por hoy y como siempre os digo, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.